Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una jornada más, esperando que Buenas noches. listos. Buenas noches, Ángel. Damos comienzo, ¿verdad?, a la sesión número 7, ¿verdad?, de esta capacitación en el nivel básico de Microsoft Excel. Bien, les compartí hace un momento el archivo de la clase, espero que lo tengan listo y vamos a revisar, pues, el objetivo para esta jornada, ¿verdad? Vamos a dar a conocer las herramientas para poder asignar nombres a rangos de Lic. celdas. Hola. En la lección de anoche no quedó nada pendiente. ¿Perdón? En la clase de anoche no quedó nada pendiente, creo que todo lo terminamos, ¿verdad? No, y todo lo terminaron. Ok. Sí quedó la última ejercicio, no lo hicimos, Lito. ¿Cuál? Donde aparecen unos nombres de país. Ya, sí, ya lo vamos a completar, sí, pero quiero dar el tema principal, sí, ya me acordé. Ok, Ajá, está bien. el de los jugadores, el de los países, sí, ya me acordé. Vale, déjeme completar, dar la introducción de esta temática y sí, porque eso lo vamos a hacer. Dar a conocer a los participantes, ¿verdad? La herramienta de administrar nombres y pues que se puedan operar mediante la asignación de nombres, el conjunto de datos, ¿verdad? Para poder introducirlos dentro de una hoja de cálculo. ¿En qué consiste esto de administrar nombres? Bueno, dentro de lo que es la parte de conceptual dentro de Microsoft Excel, nosotros manejamos, ¿verdad?, con frecuencia lo que es una celda, lo que es un rango, lo que son filas, columnas, hojas de cálculo, conceptos que frecuentemente debemos de mencionar cuando estamos trabajando dentro de Microsoft Excel. Ahora bien, en cuanto a los rangos, hemos observado que los rangos, ¿verdad?, son un conjunto de celdas seleccionadas. Por ejemplo, acá yo tengo un rango seleccionado desde B1 hasta B2. Este es un rango. Yo pudiese también seleccionar aquí un rango desde A2 hasta C3. Este es otro rango. Ahora bien, mediante la administración de nombres, a este rango que está marcado de color rojo, mediante este cuadrito, yo puedo asignarle un nombre en la sección de cuadro de nombres. ¿Para qué? ¿Y para qué le va a poner un nombre a un rango de celdas? Bueno, porque esto me va a permitir poder trabajar de una manera más rápida lo que es la parte de las funciones o alguna operación matemática que yo vaya a realizar dentro de Excel, sin necesidad de seleccionar ese rango de celdas, sino que nada más asignarlo a través del nombre de rango que hemos definido dentro del cuadro de nombres. Se escucha un poco confuso, pero ya van a ver la utilidad pues que esto tiene. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Acá, a la par de F de X, que es donde está la barra de fórmulas, vamos a encontrar el cuadro de nombres. Al hacer clic en esa flechita, se van a mostrar todos los nombres de rangos que nosotros tengamos asignados dentro de una hoja de cálculo. Ahora bien, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, como mencionábamos, se utiliza los nombres de rangos dentro de una fórmula. Dice, al finalizar, como ejemplo final, utilizaremos el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula y vamos a observar que Excel interpreta ese nombre de rango, que es el equivalente a la dirección de celdas, ¿sí? Desde B1 hasta B2. En este caso, ¿verdad? Y el que se le asignó como mi rango. ¿Sí? Entonces, hemos colocado acá igual suma. No está definido una celda de inicio y una celda final, sino que está asignado el nombre del rango. ¿Cuál es? Mi rango. Ahora bien,
Las operaciones que yo puedo realizar a través de ello, ¿verdad? Son diversas. A través de una suma, ¿sí? A través de un promedio, a través de un máximo, a través de un mínimo, ¿verdad? Puede haber una variedad en sí de cómo podemos nosotros interpretar o asignar los nombres de rangos dentro de las funciones o dentro de una operación matemática. Por ejemplo, los nombres de rangos no precisamente van a ser siempre vertical, de forma columnar, sino que estos se pueden asignar también, ¿verdad?, de forma horizontal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos desde C2, por ejemplo, C3, quizás desde C3 a D3, el rango que se llama Carlos. ¿Sí? Igual suma Carlos. Puedo crear otra que se llama igual suma Esteban, igual suma Ana, igual suma Omar, igual suma Julia. ¿Sí? Puedo también asignar, mire, nombres de rango de más de dos columnas. Es decir, que dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos dentro de la base de datos, así van a ser los rangos o nombres que podamos agregar. Bien, dentro del menú fórmulas tengo lo que es la parte de la administración de nombres. Aquí usted puede asignar el nombre del rango, colocarle un comentario y establecer la celda o el rango de celdas al cual va a asignarle ese nombre de rango. Hay diversas maneras para poder hacerlo. Ahora, nosotros pues podemos trabajar también con una constante o valor, ¿verdad? Que sirve para definir cantidades que no cambien con frecuencias, ¿verdad? Y podemos crearlos asignándoles pues también un nombre, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Con el ejercicio a continuación. Espero que tengan ya el archivo listo. Ya estamos listos, Lee. Bye. Ahora Bueno. partimos. Este es el archivo. Ah, ese es el que estaba pendiente. No. Tienen este, ¿verdad? Es correcto. Sí. Sí, vale, muy bien. ese sí. Este es el que les mandé. Ok, aquí vamos a trabajarlo, ¿verdad? De diversas maneras. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a colocar, vamos a hacer los cálculos de la planilla. Nosotros tenemos acá, ¿verdad? Los porcentajes para aplicarlos al sueldo base, el 30, el 3.5, el 3.25, el 10%, el 6.25, y vamos a hacer el cálculo del sueldo líquido. Podemos trabajarlo de dos maneras. Uno, a través de referencia absoluta, ¿sí? A través de una referencia absoluta, asignar o anclar la celda J4. Entonces, pues aquí elaborar la fórmula sencilla, igual el sueldo base por el 3.25. Recuerden que aquí, si yo hago enter, esto es referencia relativa. Esto es correcto. Sí, el autorrelleno. Pero cuando nosotros venimos a revisar aquí este C6 por J5, ya cambió, ¿no? Yo quiero que se mantenga con el 3.25. Revisamos el siguiente. Ah, J6, ¿no? Él tiene que mantenerse con el 3.25. Y así sucesivamente, ¿verdad? Voy revisando el siguiente y ya hace referencia a una celda que está vacía. Por lo tanto, el resultado es nulo. Entonces, es necesario dejar anclada la celda J4 mediante la tecla F4, ¿sí? O el símbolo de dólar antes de la columna o el símbolo de dólar antes de la fila. Autorrelleno. Y ahí tenemos el resultado.
Bien. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que serían algunas funciones para obtener la totalización, pero vea de que cada vez que nosotros utilizamos alguna función, en este caso la función suma, igual suma, yo debo de seleccionar un rango de celdas. Y esto es aplicable cuando hacemos el cálculo con la función promedio, sumar, la función max, la función min u otra función donde incluya que debo de seleccionar un rango de celdas. Entonces, para evitar estar seleccionando, vamos a colocarle un nombre. Mencionábamos en la lámina que existe la opción acá dentro de fórmulas, administrador de nombres. Mire, administrador de nombres. Entonces, ¿qué significa todo esto de AFP, departamento? Ah, bueno, que ya estos nombres, perdón, ya hay ciertos rangos que tienen estos nombres. AFP, departamento, ya existe. Acá en el cuadro de nombres, mire, aquí a la par de F de X está esta flechita y se llama cuadro de nombres. Yo puedo hacer un clic y aquí me aparecen empleados. Estos son algunos nombres que ya están. Sueldo base. ¿Sí? Ya acá tenemos algunos. Empleados, Clic. mire, sueldo base. Clic. Podría volver a poner la fórmula del descuento de Liz. Yali, gracias. Bueno. Bien, mencionábamos que acá en el cuadro de nombres se muestran algunos nombres que ya tiene la plantilla. Bien, vamos a acudir a fórmulas, administrador de nombres. Vamos a borrar aquí todos estos. Va, por ejemplo, seleccione AFP, eliminar. ¿Confirma que desea eliminar? Sí. Si no, los vamos a seleccionar todos con Shift y las flechas cursoras hacia abajo. Repito, nos ubicamos en el primero, presione la tecla Shift y sin soltar, sombrea hacia abajo. Eliminar. Eliminar. Yo me perdí. ¿Puedo volver a repetir, por favor? ¿A dónde se perdió? Yo. Ajá, ¿en qué se quedó? ¿Cómo fue que hizo para que saliera ese cuadrito? Fórmulas, administrador de nombres. Fórmulas, administrador de nombres. Seleccionamos el primer nombre. Estos son nombres que ya están asignados. Lo que estamos haciendo es borrándolos. Voy a seleccionarlos todos para no irlo borrando uno a uno. Hago clic en el botón eliminar. Me pregunta, mire, ¿está segura que quiere borrar esos nombres seleccionados? Indiquémosle que sí. Aceptar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. Vamos entonces a colocarle un nombre a esto. Mire, voy a seleccionarlos. Y acá en el cuadro de nombres le voy a colocar sueldo y presiono la tecla Enter. Si yo asigno el nombre a un rango a través del cuadro de nombres, debo describirlo ya sea de una forma abreviada o utilizando nada más una sola palabra. Si quiero utilizar palabras compuestas para separarlo, no me lo va a permitir. En eso, ¿verdad? Excel sí si es bien
estricto, ¿verdad? Porque no nos permite dejar separada una palabra de la otra. Benjamín. Sí, perdón, una consulta. Para colocarle el nombre sueldo, selecciona el rango solamente de cifra numérica o toma en cuenta también El encabezado, la etiqueta. el que dice sueldo base, correcto. Aquí no lo tomé, no lo tomo, ¿verdad? Ahí usted decide, porque lo que quiero lograr con esto es hacer la sumatoria, sacar un promedio, poder elaborar una tabla estadística, por ejemplo. Entonces no tomo los valores, perdón, las etiquetas de columna no las tomo. ¿Sí me explico? Solamente he tomado Sí, desde gracias. C5 hasta C11. Y le vamos a colocar sueldo. Enter, ya está. Voy a seleccionar el segundo. Is. Enter. Vamos a elaborar el tercero. Igual el sueldo base por el 10%. F4 para anclar el 10%. Seleccionamos el sueldo base, el primero, por J5, que es el 10%, y lo anclo. Enter y autorrellenamos. Perdón, en el último no, porque aquí vamos a totalizar. Voy al último, que sería la AFP. Igual, el sueldo por la AFP, Benjamín. Lick, perdón, me llama la atención algo. Lo Aquí hago. estoy haciendo lo que hizo de seleccionar las celdas hasta abajo, lo que tiene cifra numérica Porque para estoy. colocarle el nombre. Pero me llama la atención que cuando selecciono todo ese grupo de celdas, en la parte de arriba, en el cuadrito donde le voy a poner el nombre sueldo, solamente me refleja el nombre de la celda C5. ¿Por qué no me toma en cuenta las demás si me desplazo hasta la fila número 11? No sé si me explico con Sí, la duda. porque él toma a partir de la primera fila. Usted va a llegar a la última, pero no le va a aparecer ahí en el cuadro de nombres, no le va a aparecer desde E5 hasta E11, por ejemplo. Solamente él toma la primera fila. Después usted agrega el nombre al rango y a eso ya va a quedar fijo en el rango seleccionado. Y si diga, Por bueno, ejemplo, acá voy a seleccionar este, E5 hasta E11. Aquí no aparece desde E5 hasta E11, sino que aparece más de E5, que es la primera, la que usted está seleccionando. Entonces, ahora hago clic y le voy a colocar renta. Enter para que quede fijo. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. Bien, vamos al siguiente. Este sería el de la AFP. Este va a llegar hasta acá. Teniéndolo seleccionado, AFP, Enter. Si usted observa, hacemos clic acá en el cuadro de nombres y tenemos AFP, se selecciona el grupo. IS, se selecciona el grupo. Renta, igual. Sueldo, igual. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o inquietudes? Bien, voy entonces a totalizar. Hemos iniciado, ¿verdad? Utilizando la función suma que me permite, ¿verdad? Obtener el total de valores numéricos de un rango de celdas. Igual suma. ¿Sí? Si usted observa acá su sintaxis, dice número 1, número 2.
Yo puedo seleccionar el rango, claro que sí. Si no, nada más colocamos, mire, sueldo, que es el rango a cual hace referencia ese nombre. Si usted observa en este momento, al colocar la palabra sueldo, se activa de color celeste, sí, de color celeste, el rango desde C5 hasta C11. Enter. Y ahí tenemos el resultado. Voy a colocarle aquí un color diferente. Es de ponerle exactamente el nombre tal cual como se le ha puesto ahí arriba, ¿verdad, Lick? Exacto, porque si usted le pone acá, por ejemplo, sueldos, enter, me da error. Si escribo mal el nombre. Y si, digamos, le hubiese puesto la renta, me imagino que le va a sacar el total Va a tomar allá, sí, si yo aquí le pongo el de más igual, adelante, ¿va? ajá, me va a dar esto, sí, pero no puede ser, ¿verdad? 791, ¿por qué? Si ese, las cantidades son más bajas. Entonces, acá colocamos sueldo. Igual suma, es decir, que con esto, ¿verdad? Ya tiene usted otras opciones de cómo trabajar sus fórmulas o funciones cuando ya está asignando nombres de rango. Igual suma is. Igual suma renta. Vea que no hay necesidad de cerrar el paréntesis al final. Hay operaciones en que no precisamente se deben de cerrar. Hay funciones, hay algunas que sí, que hay que cerrarlas, porque si no nos da error. Igual suma AFP. AFP. FP. Ok. Ajá, muy bien. ¿Se han preguntado qué pasaría si agregamos otros dos empleados? Benjamín. ¿Sí, Benjamín? Ah, perdón, tenía el mute. Ah. En dado caso, Lick, digamos que he olvidado qué nombre le puse al grupo de celdas. Entonces usted puede ¿Cómo consultarlo. puedo verificarlo? Hace clic en el cuadro de nombres y aquí está. Aquí está. Tendría que escoger uno de esos Sí, y me para que imagino que me va a hace sombrear el. exacto, Ah, para que ya. vea cuál hace referencia. Gracias. Hago clic en el cuadro de nombres, AFP, aquí está. Hago clic en el cuadro de nombres, sueldo. ¿Sí? Entonces, aquí usted puede ver si realmente tiene seleccionado ese rango de celdas que usted define, porque a veces nos podemos confundir y puedo decir, mire, voy a seleccionar este conjunto de celdas y solamente se quedó en una y a esa le pone el nombre. Por ejemplo, voy a poner acá a J1, voy a poner valor, enter. Mire, pero todas estas se llaman valor. No, mire, hago clic. Valor, solo es J1. ¿Ya? Bien, preguntas, señores, o inquietudes respecto a los nombres de rangos. Vamos a continuar entonces con el sueldo líquido. Igual, el sueldo líquido va a ser igual al sueldo base menos el IS, menos la renta, menos la FP. Cheque, por favor. Ahí está la fórmula. Pregunta, señores. Ahorita todo bien, Lick. Gracias, Ángel. Entra. Bien, autorrellenamos.
Y acá, ¿verdad? Nosotros pues podemos de igual manera, ¿verdad? Realizar otro tipo de formas aplicadas a los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, aquí ya tenemos la totalización. Yo pudiese colocar acá los máximos, mire, los máximos. Y pues de igual manera, igual max, abro paréntesis, sueldo. ¿Qué es lo que voy a obtener? El dato mayor, el dato más grande de ese rango de celdas. El sueldo más alto. Enter. La cantidad más grande. 1454. Veamos cuál es el descuento más alto en el IS. Igual max, abro paréntesis. Is. Mire, vea que con solo colocar las primeras letras del rango, ya se muestra dicho rango. Enter. Igual max. Renta. Ahí está. Enter. Igual max. AFP. Enter. Véalo. No sé si hay preguntas. ¿Qué es lo que estamos utilizando? La función max. La función max lo que hace es mostrar el valor más grande, el valor mayor, el valor máximo de un rango de celdas. El asignar nombres a rangos, señores, no solamente es para la función suma. Usted lo puede aplicar a un máximo, a un promedio, a un contar, a un contará, a un buscar, etcétera. Cualquier tipo de función. Bien, preguntas. Voy a hacer uno más. Voy a insertar acá una fila. Clic derecho en la fila 13. Insertar. Bueno, vamos a colocar acá promedios. Promedios, igual promedio. Mire, abro paréntesis. Sueldo. Enter. Igual, abro para igual promedio. Abro paréntesis. Is. Igual promedio. Abro paréntesis. Renta. Igual promedio. Abro paréntesis. AFP. Ahí tenemos los resultados. Estos son valores monetarios, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar también el signo de dólar. Está chido porque es bien práctico así. Un poco más práctico porque no tiene que estar usted yendo a seleccionar todo el rango. E inclusive, ¿verdad? Acá nosotros pudiésemos también asignarle un nombre a toda ella. Mire, desde B4 hasta G11. Hasta ahí lo voy a dejar. Desde B4 hasta G11. No voy a tomar la totalización. Y le vamos a colocar planilla. Guión bajo agosto, por ejemplo. Planilla guión bajo agosto. Si yo coloco planilla, espacio y agosto, ¿verdad? Me va a dar este error, no permite espacios. En eso Excel es estricto. Benjamín. Sí, Lick, perdón. Dos preguntas. Cuando pone la fórmula para sacar el máximo o promedio, me fijé de que puso, por lo menos en el máximo, puso MAX. Abrió, Max, sí, ajá, Max. Max, correcto. Abrió paréntesis y digitó el nombre El que le rango. puso al rango. ¿Qué pasaría si en vez de digitar el, no sé si es posible que en vez de digitar el nombre del rango, pudiese yo seleccionar o sombrear? Sí, claro, es Se factible. puede también. Lo puede hacer así. Vea de que ayer hicimos una de sumas. Ajá, así como hace la suma, que Ajá, sombrea todo claro. hacia abajo. Sí, lo puede Lo hacer. reconoce igual. Claro, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. ¿Ve? ¿A quién no le hemos asignado nombres a rango? A los líquidos. A esto no le hemos asignado nombre, mire. Mire, no tiene. Los líquidos no tienen nombre asignado. ¿Sí? Mire, aquí está.
igual suma desde G5 hasta G11. Igual suma desde G5 hasta G11. Igual promedio desde G5 hasta G11. Esto no lo habíamos hecho. Al líquido no le habíamos asignado nombre de rango. Lee, Enter. okay. Tengo una duda. ¿Sí, Ángel? No duda, sino que no puedo hacer algo en los promedios. Hago el proceso igual a promedio, luego le pongo sueldo, en la parte de sueldo, sueldo base, y me aparece nombre, o sea, ¿Te como llamas error. base o sueldo? ¿Cómo? Sueldo. Igual a Sueldo. mí me aparece el nombre cuando hago esa fórmula. Mire, aquí dijimos estaba sueldo. Sí, así lo he puesto y siempre me aparece el nombre. Dice ahora, seleccione desde C5 hasta C11. Hagamos Así esto. va, así lo he intentado ahorita. Vaya. ¿Qué nombre tiene acá? Sueldo. Hagamos una cosa, compártame su pantalla, quiero ver. Compártame. Vaya, fíjese de que haciéndolo así, igual promedio de la C5 a la C11, sí me aparece. Pero si lo hago así como igual a promedio sueldo, me aparece el nombre. No entiendo por ¿Puede qué. compartirme la pantalla? Ahorita voy a ver dónde. En la barra de herramientas de Zoom hay un botón que dice compartir pantalla, un botoncito que tiene una flechita verde hacia arriba. Si está en inglés, diría share screen. Share screen, yes. Okay, ahorita. ¿Dónde estoy? Aquí creo que es. Sí, ya empieza a verse la pantalla. Vaya, ahí sí me. ¿Cuál? En el sueldo. Ajá, en el sueldo, pero ya lo hice así como le dije. Y me apareció normal, me Vale. pareció bien. Quiero ver la fórmula. Haga doble clic en la función. Ajá, sueldo. Ahí sí la función. Espera, ahí es en max, pero sería acá en promedio. Vaya, automáticamente él me pone sueldo ahí, fíjese. Y yo lo hice así nada más. Sí, eso es válido. Sí, eso es válido, así sale, porque como ya ese rango ya tiene un nombre, no le va a aparecer desde C5 hasta C11, no van a aparecer la dirección desde que comienza hasta la que termina. Ajá, pero el problema que tenía al principio era de que ponía igual promedio sueldo y no me lo agarraba, pero cuando lo hice después de igual promedio de la C5 a la C11, sí, me quedó normal. Y ahora sí me aparece al darle doble clic, sueldo, promedio igual a Corre, sueldo. córrelo Ahorita. haga clic afuera porque, ajá, vaya, ahí, igual, promedio. Sueldo. Ups, ajá, sí sería sueldo. Cierro para que sea más fácil. Hoy sí me parece. Tal vez quizás había puesto algún espacio, no sé, tal vez Es después de posible. nombre apareció un espacio. Sí, Haga es posible. el de Liz, igual promedio. Abra paréntesis. Lo tengo así con dos S. Pero ahí estaba uno con tres. Sí, pero no sé por qué lo tenía así. Vaya, lo tengo con tres. Ah, con dos Con S. dos, perdón. Y aquí tengo otro con que se me guardó, no sé de dónde. Lo quise cambiar a este, a ponerle con tres S. Y ya no se pudo, no sé cómo puedo hacer para. Existe uno y vamos a ver cómo modificarlo. Daniel. Tengo una pregunta, fíjese que
No me fijé, ya estoy batallando. ¿Cómo hizo para sacar el 14 para las filas? ¿Cuál Como 14? llegaba solo hasta el 13, ¿verdad? Entonces agregó otra fila, Entré, agarró. piqué, Ajá. clic, insertar. ¿Cómo digo? Me ubiqué en la fila, ahorita lo voy a mostrar. Me ubiqué en la Okay. fila 13, sí, porque llega hasta esa. Lo que pasa es que están ocultas. La plantilla sí está, pero ahorita lo muestro. Vaya, me ubico acá en la fila 13, clic derecho, en el encabezado de la fila 13, clic derecho, insertar. Ándale. Ahí está. Gracias. Bueno. Va, muy bien, vamos avanzando entonces. Cambien por favor la temática de planilla. Vamos a borrar eso que dice planilla. Vamos a colocarle un texto artístico. Planilla de pagos. Selecciona el título y lo vamos a chiquitar. Para que lo coloque, lo ubique en este espacio. Benjamín. Hola, perdón, Lick. Recuerdo que dijo de que la interrumpí con la pregunta antes de que usted explicara eso. ¿Qué pasa, dijo, si yo agrego un empleado? Ah, ¿cómo no? Vaya, si ustedes observan o se han verificado, los nombres de rangos están en base a un conjunto de celdas, ¿sí? Renta, AFP, la planilla, que toda ella llega hasta esa sección, ¿verdad? Hasta la fila 11. Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Si me dice, mire, Denise, hay que agregar al empleado 8 y al empleado 9 en esta planilla. El mes pasado no se asignó, pero ahora sí. Bueno, entonces usted me va a decir, mire, vamos entonces a insertar un par de filas acá en la número 11, clic derecho, insertar, clic derecho, insertar. Perdón, lo voy a hacer en la 12, porque quiero que quede abajo. Perdón, antes, insertar, clic derecho, insertar. Va, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a crear entonces al empleado número 8, autorrelleno, al 8 y al 9. ¿Sí? Vamos a asignar el sueldo base, por ejemplo, 890. Ya, y automáticamente ya me aparecen los resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va de manera consecutiva, va de manera relativa. Empleado 9, él tiene un sueldo de 1.200. Enter. Va, veamos algo. Cuadro de nombres, planilla agosto. Sea, él mantiene hasta donde se asignó el nombre a dicho rango. Si yo hago clic otra vez, is, mire. Solamente el grupo. Sueldo. Solamente ese grupo de. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para agregar los otros? Entonces, aquí en este caso, es necesario administrar los nombres de rangos. Acá en fórmulas, mire, en fórmulas tiene usted administrador de nombres. Administrador de nombres, y aquí es donde usted puede modificar el nombre de rango, eliminar el nombre del rango y ampliar el rango estipulado o el rango que usted ya había establecido. ¿Me explico? Vale. Acá en el cuadro de nombres, usted tiene planilla de agosto que empieza desde B4 hasta G11, hasta ahí su conjunto de datos. Pero mire, hay que agregar otros dos, otros tres empleados que recién ingresaron. De ellos deben de aparecer ya en la planilla. Mire, pero acá el IS y todo, ¿verdad? El IS, la renta, llegan están desde D5 hasta D11, sí, pero vamos a tener que ampliar la planilla.
Entonces, en el cuadro de nombres, en la sección de fórmulas, administrador de cuadro de nombres, es donde usted puede, repito, modificar el nombre de rango, eliminar el nombre de rango, donde usted puede modificar el rango, eliminar el rango seleccionado y al mismo tiempo ampliar la selección de algunos rangos que ya están creados. Por ejemplo, la planilla. Seleccionamos la planilla y mira, aquí tiene. ¿Qué va a hacer? Va a eliminar. Si usted quiere eliminar, ojo, no va a borrar el contenido de la hoja de cálculo. El contenido del rango seleccionado no se borra. No voy a pensar de que se van a borrar todos los datos, todas las fórmulas. Mire, tanto que me ha costado hacer toda la fórmula de LIS, la de la renta, los resultados. No, eso no se borra. Se borra en sí el rango de celdas que está grabado bajo el nombre de planilla de agosto. Modificar. Acá, nombre del rango, aquí está planilla. Si usted la quiere cambiar, bueno. No quiero que se llame planilla de agosto, quiero que se llame planilla pagos. Se refiere a, es aquí, es este punto donde usted va a redireccionar el rango de celdas. Hago clic, mire. Ahí le aparece ya punteado. Ya le aparece marcado desde dónde hasta dónde. Desde una celda inicial hasta una celda final es un rango. Entonces con la tecla Shift y sin soltar, solo voy marcando hacia abajo. Porque no me voy a poder marcarla toda. Si usted la quiere volver a marcar toda, pues márquela. Acá la base de datos es pequeña, son aproximadamente, ¿qué? 9 registros, 10 con los encabezados. Pero si tuviéramos una base de datos de unos 200 empleados, estar seleccionando desde A hasta no sé dónde. ¿Sí? Simplemente con la tecla Shift y sin soltar, bajé. ¿Estamos? Aceptar. No ha afectado en lo absoluto con la información, con las fórmulas, con las funciones que ya tenemos. No afecta en nada. ¿Sí? Cierro. Voy acá al cuadro de nombres. Mire. Ya no dice planilla agosto, ahora dice planilla de pagos. Hago clic en planilla de pagos, observe. Tomó toda la base de datos. Perdón, desde B4 hasta G13. La ha tomado toda. La totalización no, porque no la incluimos. Porque la totalización, promedios y todos esos resultados vienen siendo como un apartado de la base de datos original. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una totalización, datos estadísticos, datos de resultados. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Sí, ahí lo que hizo fue cambiar el rango del en sí del título planilla en general, según Sí, entendí. y aumenté el rango, ¿sí? Correcto. Eso sucede cuando agrego empleados, pero automáticamente el programa me hace lo mismo también en aumentarme el rango para sueldo, para renta, para AFP, o tengo que hacerlo manualmente. Que hacerlo una a una, mire. Y siempre se mantiene con desde empleado 1 hasta empleado 7. Renta desde empleado 1 hasta empleado 7. Tengo que hacerlo para todos. Y digamos, Nick, perdón, no sé si me ofrece el programa o lo vamos a ver más adelante, no sé. En un dado caso, el tiempo me está comiendo y digamos, el jefe me está pidiendo eso rápidamente. ¿No hay algo para que automáticamente el programa me vaya ampliando o agregando esos empleados automáticamente sin necesidad de hacer eso manual? No sé si me explico. Y lo que podríamos, lo que hubiésemos podido hacer también es colocar los empleados entre el medio del rango. Por ejemplo, quiero agregar otro, voy a aumentar acá en el 7, clic derecho, insertar. ¿Sí? Entonces, aquí tendría que crear otro correlativo, ¿verdad? 6,
7, 8, 9, 10. ¿Qué podría ser otra? 500, ¿sí? Ahora me voy acá a la planilla, ¿sí? Que siempre lo toma. Eso pudiésemos hacer, colocar el nuevo dato entre medio para no volver a seleccionar toda la base de datos. Esa podría ser una. Lick, yo me quedé en el paso donde hay que prolongarlos todos a planilla cuando se Acá tenemos agrega. nombres, planilla de pagos, modificar. Aquí ya no se llamaba planilla de agosto, sino que de pagos. Lo Y selecciono todo. en el cuadro de nombres, con la tecla Shift y sin soltar, con las flechitas cursoras lo baja. Lo puede bajar. Vaya, selecciono. Con la tecla Ahora. soltar, marca hacia abajo. Formato, ¿dónde está el formato? No, fórmulas, administrador de nombres. Y estoy acá en modificar. Seleccioné la planilla de agosto, No me da la modificar. opción. Ay. Compártame. Permítame. Ay, ya la regué. Ahorita. Sí, ahora ya veo. Sí, pero aquí me pasó algo. Sí, es porque como se han agregado otros empleados, va, hagamos primero el de la planilla completa. Va ese, por favor, administrador. ¿Y ese qué es? No sé qué es esto. Reloj, coloca empleado 1. Empleado 1. Ay, ¿qué estoy haciendo? Quizás eligió control B mayúscula. Es minúscula. Ajá. Va ese, por favor, a nombres. Nombres Arriba, acá. arriba, no, 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 arriba, al administrador de nombres, arriba, fórmulas, administrador de nombres, que es Ah, la que yo estaba mostrando. okay. La planilla, modificar. Modify, ajá. Vale, ahora abajo, donde dice se refiere a, haga clic en la flechita arriba. Y selecciona, presione la tecla Shift en su teclado para no volver a seleccionar todo. La tecla Shift, la que está arriba de control. Sí. Y sin soltar, baje con la flecha cursora hasta la fila 13. Va, enter. No, hasta la fila 13. Tres. Enter. Enter, va. Ahora aceptar. Aceptar. Cerrar, cerrar. Va. Y Ahora es. el nombre. Sí, es Ubíquese que en 39.55. acá. Ahí. Va. Lo mismo con eso. Va, muy bien. Avanzamos. Gracias, Lick. Bueno. Bien, de esta manera, ¿verdad? Asignamos los nombres, pero nos hace falta, ¿verdad? Para el seguro, la renta y el resto. Hacemos nuevamente clic en administrador de nombres, seleccione is modificar. Cuadro se refiere a, vamos a irnos acá a este botoncito para volver a marcar o agregar, ¿verdad? La fila 13 y la fila 14. Solamente con Shift y las flechas cursoras voy marcando. Aceptar, haga el mismo proceso, por favor, para renta, modificar,
cuadro de nombres y marcamos. Enter. Aceptar. Sueldo. Modificar. Hacemos clic acá donde dice se refiere. Y con Shift hacia abajo marcamos. Cerrar. Y sería hasta la fila, ¿cuál digo? Fila 14. Ah, Fila pero es que de que tomando. esa no la puse yo, no puse otro empleado. Usted tiene 10, yo tengo 9. Sí, lo que pasa es que después mencioné que entre medio de la base de datos puede agregar uno más, sin necesidad de volver a ir a seleccionar toda la base de datos para poder cambiar el rango. Por ejemplo, se puede ubicar usted en la fila 11. Ahí haga clic derecho, insertar y agregue otro empleado. Puede hacer el correlativo para que le llegue a 10 y coloca otra cantidad. Ya lo hice, ahorita agregué el uno más en medio. Ambas. Vaya, muy bien, vamos a guardar este ejercicio, ¿verdad? Ustedes modifican acá los colores, si así lo desean, y voy a dejar pendiente la hoja 3 para mañana para que completemos el ejercicio que dejamos ayer. El que acabamos de trabajar me lo van a mandar. Este lo dejamos ayer, ¿verdad? El de los grupos. ¿Cómo trabajar este tipo de formatos? Si gustan, lo pueden hacer en el mismo archivo que ya tienen, ¿verdad? Aquí voy a hacer la demo de cómo se hace este tipo de formatos, porque los cuadros deben de ir acorde a las líneas, ¿verdad? También acorde a los colores del texto. Bien, vamos a empezar acá con la celda A1. Escriba por favor todo en mayúsculas, ¿sí? Grupo A. Ah, no, perdón, colóquelo a partir de la celda B1, aquí. Grupo A, A1, y voy a hacer el autorrelleno. Desde A1 hasta A4. Desde A1 hasta A4. Me ubico en la esquina inferior derecha, A1 hasta A4. Alineado a la derecha y colocamos los textos Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. Vale. Voy con el siguiente, B1, igual. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Argentina, Nigeria, Corea Sur, Grecia. Vale. Para hacer entonces el efecto que el texto quede de forma inclinada a un ángulo de 45 grados, me ubico acá en grupo A. Hago clic en este botoncito que dice orientación. Orientación ángulo ascendente. Bien. Lo mismo para grupo B. Me ubico, hago clic, ángulo ascendente. Vamos a modificar el ancho de la columna A, más o menos ahí, el ancho de la columna C, alineado a la derecha. Vea que son varios formatos los que estamos aplicando. Alineaciones, orientación de texto a 45 grados. Y vamos ahora con los colores. Este va a ser un color rojo, color blanco. Póngale negrita. Grupo B, color oro, color blanco,
Negrito. Lo voy a centrar. Bien, pero todavía hace falta lo que es la parte de los bordes. Voy a esperar un ratito para que ustedes lo avancen hasta donde me he quedado. Sería un color rojo. Bueno, este sería en color oro, para que vean con el color del grupo. Bien, preguntas. Voy a esperarlos ahorita. Disculpe, licenciada, ¿cómo hizo para hacer lo de las letras del grupo A? El inclinado. Hago clic en el texto. Acá. Orientación ascendente. De acuerdo, Ángulo. gracias. Bien, vamos a los bordes. Voy a seleccionar desde B1 hasta B5. Mire, me vengo acá a fuente en la esquina inferior derecha. Borde. Repito, seleccione desde B1 hasta B5. Borde. Seleccione el color rojo. Borde grueso, contorno. Repito, seleccione desde B1 hasta B5. Se viene acá fuente en la esquina para activar formato de celdas. Color rojo, borde, contorno, aceptar. Y ahí se va a hacer el efecto, para que se vea inclinado. Voy al grupo B. La esquina de fuente. Borde. El color oro. Borde grueso. Contorno. Aceptar. Voy a ir achiquitando este para poder verlo. ¿A dónde aparece el borde grueso? Acá. Vea. Borde. Aquí está este Borde borde. del grupo A, por favor. Aquí está el del borde grueso. ¿Es? Sí, ya lo vi, gracias. Aceptar. Vale, voy a hacer ahora el del grupo C. Dejamos acá grupo C. Si usted quiere, pues lo puede hacer todo de un solo y después le va aplicando grupo C. Creamos C1. Mire, solamente lo hago una vez y luego auto relleno. Me ubico en la esquina inferior derecha. Lo alineo a la derecha. Escribimos los textos. Ahora voy al grupo C, el balde de pintura, color verde, más o menos este. Lo inclino en la orientación a un ángulo de 45 grados. La letra que es blanca y ahora le pongo el borde. Selecciono desde F1 hasta F5. Borde, el color
Era este. Grueso. Borde, el estilo más fuerte. Contorno. Aceptar. Ah, centrémoslo. Grupo C. Y este también tiene que ir con el color del grupo verde. Negrita, para que resalte. Y por último, el grupo D. Grupo D, D1, autorrellena, alineado a la derecha, y complementan ustedes ahí con, este sería azul. Ahí le aplican ustedes el borde y los textos. El color azul. Contorno aceptar. Muy grupo D. Me voy a centrar. Ahí está. Vamos a colocar una imagen de fútbol. Uy, no me la inserto. Si no, ustedes ahí buscan una que consideren. Me da error. Bueno, ahí la colocan ustedes. Bien, ¿dudas o inquietudes, señoras, respecto al ejercicio para concluirlo? Lo que teníamos pendiente el día. Lick, ahí en el grupo de le faltaron los nombres a usted. Sí, ahí lo ponen ustedes. Ahí los agregan. Igual yo no pude hacerlo así, inclinadito. ¿El qué? El grupo A, grupo E, que se va inclinado las letras. La mente se ubica en el grupo acá. Selecciono todo. No, 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 o sea, lo vamos haciendo uno a uno. No por eso, todo el grupo A, digamos. Sí, toda la celda, o sea, F1, B1, E1 y luego ángulo ascendente. Ángulo ascendente. Ah, ascendente. Luego, para que Pero se no. efecto, hay que aplicarle los bordes. Seleccione todo desde F1 hasta F5. Sí. Pues acá hay alineación o a fuente, borde y elige el color, el contorno, el grosor y le asigna acá contorno. Primero elige el estilo del borde que sea grueso, el color y después hace clic en contorno para que lo ponga solo alrededor. ¿Estamos? Pero no me cambia la posición, siempre me queda cuadradito. Entonces, ya le asignó los bordes. Asígnele el borde. Bien, me comentan por favor los demás si más o menos lo llevan el ejercicio. Todo bien, ya. Sí, todo bien, Vic. Igual Todo es bien. que la orientación del texto no lo pude realizar tampoco porque no entendí. Acá lo estoy explicando, Maritza, mire, o será tal vez por por la versión. Estaba viendo acá eso de la vez que le tocó a usted y me parece.
Entonces déjela así. Le colocan, por favor, la imagen de fútbol, ¿verdad? En autoforma, le agregan su nombre y le toman la foto para que me lo manden. Bien, quedaría hasta acá. No sé, Ángel, si quiere compartir para ver qué es lo que no le funciona. Permítame. No puedo. Ya tiene el pase para compartir. Para enviarme esta Le pantallita. cambiamos el nombre a la hoja. Sí, pueden cambiarle el nombre a la hoja. No sé si logra ver ahí. Sí, va. Es que ubíquese solo en grupo A. Váyase a alineación, no ve, perdón, a orientación. No, que te, yo creo que está en alineación, ahí tiene que estar la opción. No. Alineación, lo que pasa es que creo que no ha cambiado la orientación. Bueno, póngale el borde. Alineación, vaya. Ajá, orientación. Acá. Ángulo ascendente. Ajá. Hoy Vaya. sí. Ah, es que yo le seleccionaba todo hasta el B5. Por eso solamente les dije solamente los textos que dicen grupo A, grupo B, grupo C. Y le van a poner el color A1, A2, A3 y A4, le van a Va. poner el color rojo, el color oro, el color verde, el color azul, el color que corresponde a cada grupo. ¿Estamos? Ah, el borde es rojo. Que no aparece color rojo. Selecciónelo desde B1 hasta A5. Vaya, vuélvalo a poner. Ahí. Contorno. Contorno, hueso, Contorno. aceptar. Aceptar. Vaya. Lo mismo va a hacer. Okay, gracias. Póngale ese. Primero el color, primero el color. No, 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 no. Primero el color, ahora el contorno. Aceptar. Ahora solo a grupo B, alíñelo. Perdón, el ángulo. Va. Ahí va. Muy bien, nos quedamos hasta acá, señores. Muchas gracias por su participación Gracias. a la jornada. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo mañana. Gracias, igual, Lico. Gracias, feliz noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.